Hola, buenas noches. Ya me estaba preocupando que no veía a nadie. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a mandarle el mensajito que ya estamos por acá. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Hola, buenas noches. Noches. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Ya vamos a activar la cámara. Vamos a ver, vamos a compartirles la pantalla. De la presentación.
Estamos bien. Vamos a darle unos 2 minutitos más para que se incorporen y luego continuamos. Yo voy a ir agarrando color. Buenas noches, bienvenida. Hello. ¿Cómo le va? Gracias. Bien, bien. Bien. Ok, la escucho así, como un poco cámara lenta. Bien, bien. Hoy sí, ya la escucho bien. Ay, a ver, le faltaba encender la cámara, por eso no sonaba bien. Y al final encontraron cómo poner el símbolo. Sí, ya. Ah, vaya. Está bien. Brenda me ayudó a arreglarlo. Brenda de Bonilla. Ah, okay. Me parece. Me parece bueno. Creo que vamos empezando. Claro. De Bonilla. Okay, vamos a empezar y que se vayan incorporando los compañeros, que son poquitos los que faltan. La sesión número 6, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener ahora en nuestra sesión 6? Saludo, bienvenida. Presentación del contenido, el objetivo de la sesión. Vamos a desarrollar nuestra sesión y, como siempre, el ejercicio práctico y nuestro cierre. ¿Qué vamos a ver hoy? Función buscar de forma vectorial y de forma matricial. ¿Ok? ¿Cuál es esa función buscar o cuál es nuestro objetivo entonces para el día de hoy? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar y conocer su sintaxis y el funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. ¿Cuál es la función buscar o qué hace? La función buscar permite, valga la redundancia, buscar el valor dentro de un rango de celdas y darnos como resultado el valor correspondiente del rango de donde nosotros le decimos que queremos la información. Y esta tiene dos limitantes principales. El rango con valores de búsqueda debe estar siempre en orden ascendente para que la función realmente dé los resultados esperados. Y en el caso del método matricial, la búsqueda siempre se realiza condicionada a las dimensiones de la matriz. Ya vamos a ver, la matriz es un conjunto
de datos que vamos a ocupar. ¿Ok? Ahora. La función buscar de forma vectorial está bajo esta forma podemos buscar un valor en un rango de celdas, el cual debe ser solo columna o solo fila. Y su sintaxis incluye el valor buscado, el vector de comparación y el vector de resultado. Si vemos, cuando hagamos uso de esta función, va a salir este cuadro que ve en pantalla y nos va a dar estas dos opciones. Luego, la función buscar de forma matricial puede ser utilizada con un arreglo, el cual debe estar formado por los valores de búsqueda y los valores de regreso. Puede realizar la búsqueda de la coincidencia exacta o aproximada. Y vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y su sintaxis es el valor buscado y la matriz. Si vemos, lleva un valor menos que el anterior, pero igual va a depender de lo que nosotros andemos buscando y cómo realicemos la búsqueda. Ok, entonces abra por favor el archivo y yo voy a pasar a asistencia. Ahorita lo vamos a ver. Encontró el archivo. Sí, ya. Sí, Perfecto. Ya. Ok, pasó la asistencia. Recuerde presente, nombre completo en el dispositivo y la camarita. Brenda Xiomara Blanco Orellana. Presente. Listo. Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. Presente. Muy bien. Celia Raquel Orellana Aguilar. Presente. Muy bien. Gerson Eli Sánchez García. Presente. Muy bien. Imelda Janet Ábalos Guevara. Presente. Listo. Isaac Adalberto Arias Martínez. Presente por la patria. Eso. Pero hay que poner nuestro nombre completo, Isaac. No está completo ahí mi nombre, ¿no? No, ahorita ya lo tiene completo. Ya lo pusimos. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Muy bien. María Adela Villalta Pineda. Presente. Muy bien. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Listo. Melvin Javier Peña Peña. Todavía no. No ha venido, no ha venido. Noé Rodolfo Argueta Mena. Presente. Muy bien. ¿Quién dijo Melvin? Fue, no fue Noé. Ahorita le ponemos. Noé todavía. Está dormido. Ya veo, ya veo. Sandra Yanet Orellana Pineda. Presente. Muy bien. Tránsito Maritza Márquez Márquez. Estoy presente. Ok, Yancy Amilet López Centeno. Presente. Listo. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Bien. Y Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Presente. Listo, gracias. Entonces solo está pendiente Noé. Ok, vamos a abrir el archivo. De 7 a 8, sesión 6. Vamos. Este es el archivo que les compartí, ¿no? ¿Verdad? Está vacío el que les compartí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, voy a ocupar ese que les pasé porque no sé qué se me hizo el mío.
Bien. Sí, que yo recordaba que se los había mandado así. Estamos. Ya lo tenemos toditos abierto. Sí, ya. Muy Sí. bien. Perfecto, vamos a empezar Ya. acá. Muy bien. Vamos a ver acá algo. Vamos a, tengo este resultado que yo quiero aquí. Lo voy a obtener de esta tabla, miren. Si observamos, las frecuencias están en orden ascendente, de menor a mayor. Una de las condiciones que dice Excel es que para ocupar la función buscar, debo tener mis datos en orden ascendente de acuerdo al valor con el que quiero trabajar. Entonces, la función que vamos a ocupar, vamos acá a fórmulas. Nuevamente, si en un caso yo no sé a qué categoría pertenece, yo puedo venir y buscarlo en el asistente. Pero, por ejemplo, la función buscar, su mismo nombre lo indica, es de búsqueda. Entonces vamos a darle clic acá, buscar. Ficha fórmulas, búsquedas y referencias, opción buscar. Al darle clic, carga este cuadro. ¿Correcto? Sí. Bien. Acá yo voy a seleccionar ahorita de tipo vector porque es la forma en que la vamos a aprender primero. Lo marca y le da aceptar. Le va a cargar el siguiente cuadro. Sí. Lo puedo hacer de nuevo. ¿Va en qué parte? Al inicio que se me fue ahí. No, espéreme pues. Deme un segundo, quiero ver Sí. algo. Ok. Primero fue fórmula, pero Va, deme un segundo ahorita, le guío, que si no me iba a quedar sin carga. Bien. Primero se debe ubicar en la celda donde quiere el resultado. En este caso, la B3, F3, perdón. Estando acá, venimos a la ficha fórmulas y ahí le vamos a dar clic donde dice búsqueda y referencia. Vale. Marcamos la que dice buscar. Sí. Ok. Le damos clic a la primera opción. Y damos aceptar. Valor buscado, esa parte era. Ahora tenemos este cuadro.
El valor buscado es el que yo voy a ocupar para obtener mi resultado. ¿Sí? El vector de comparación es dónde, a qué celdas voy a ir a buscar el valor. En este caso, si estamos buscando la frecuencia, ¿cuál será nuestro vector de comparación? Desde B3 a B7. Perfecto, marcamos de B3 a B7, porque en esas es donde yo voy a ir a buscar mi 5.17. Ahora, el vector resultado es el rango que solo contiene una columna o una fila del mismo tamaño del vector de comparación y es de donde yo voy a ir a extraer la información. O sea que yo no puedo venir acá y marcar desde la C2 hasta la C8, ni de la C3 a la C8. Yo debo marcar el mismo o la misma cantidad de celdas que marqué en la primera opción. ¿Ok? Cuando ya lo tenga así, entonces usted le está diciendo a Excel que en la columna B me busque el valor de frecuencia para darme el color, que lo tengo en el rango de celda de la C3 a la C7. Ya tenemos acá identificados los argumentos. Ya. Ok, entonces demos aceptar y listo. Dice ahí que es el color amarillo. Miren, 5.17 amarillo. ¿Qué pasa si yo lo quiero hacer desde la celda? Deme un segundo. Ok, entonces para obtener el resultado, si lo queremos hacer desde la celda, mire, lo vamos a hacer con la siguiente. Con el que está acá. Movámonos a la celda G2. Estando ahí, ponemos igual buscar y acá empezamos. Mire, ¿cuál es mi valor buscado? Carlos. Ocho. Ok. Recuerde que el separador de argumentos es según su máquina. En la mía me pide punto y coma. Si a usted después de donde dice valor buscado hay una coma, entonces debe poner coma. ¿Cuál es el vector de comparación? ¿A dónde voy a ir a buscar yo la palabra Carlos? ¿A la columna B, a la C o la D? La B. Exacto. Entonces marcamos de la B12 a la B16. Columna B. Columna B. Correcto. Y luego necesitamos el vector de resultado. Entonces ponemos punto y coma
o coma. ¿Y a dónde vamos a ir a extraer la calificación? ¿A la columna B, C o D? A la D. A la D, muy bien, que es donde tenemos las calificaciones. Ya con esa información, usted cierra paréntesis. Recogemos el cable. Ok, y veamos. Presionamos Enter y ¿qué resultado nos dio? 96. Miren, aquí tenemos Carlos con 96. Si yo le cambio el nombre acá y le pongo Alejandra, mire, 74. Si le pongo Diana, 91. ¿Ok? Igual es en el caso de arriba, que en lugar de 5.17, yo le pongo 4.14. Mire, cambia el resultado. ¿Sí le funcionó? Sí. Perfecto. Ahora, vamos a ver la forma matricial. Ok, vamos a ver. Tengo acá que vamos a buscar la coincidencia exacta. Tengo el nombre, tengo su venta y quiero saber cuál es la comisión. Y tengo acá las ventas y según la venta, así es la comisión que tenemos acá. Observe que esta tabla está ordenada de forma ascendente, de menor a mayor. Y recordemos que esa es condición de nuestra función de búsqueda. Ok, ¿ya estamos ahí todos listos? ¿O alguien todavía no ha llegado? Listo, preparado. Muy bien. ¿Los demás? Ya. Listo. Ok, perfecto. Entonces veamos acá. Vamos, ok. Vamos a ocupar otra vez buscar. Pero ahora recuerde que vamos a ocupar matriz. Y este solo le pide dos valores. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el valor buscado? Ven, la venta, ¿verdad? El 2500. Quiero obtener de resultado la comisión, pero ¿a dónde voy a ir a buscar ese valor? Acá sí tengo que marcar yo toda la tabla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a venir Excel y va a ir comparando donde encuentre el 2500. Es el resultado que me va a mostrar aquí. ¿Ok? Y si vemos, incluso podría omitir los encabezados y marcar solamente los valores y funciona igual. Lo único que aquí yo tengo el valor, este 2500 lo tengo en esta tabla. Entonces ya con esto listo, damos aceptar. Y entonces mire, 4%. Si la venta de Fidel fueron 10 mil,
Mire, tiene un 10% de comisión. Cambie ese valor. Ahí en la C3 ponga 10.000. Si le funcionó. Funciona. Sí. Perfecto. Sí, funciona. Muy bien. Y eso es porque aquí yo tengo el valor exacto. El valor que yo busco está dentro de la tabla. ¿Ok? Si le pone 5.000, le dice que es la comisión del 6%. Ahora, ¿qué sucede con la coincidencia aproximada? Observe, tenemos en nuestra tabla, las ventas fueron 9.850. Pregunto, en mi tabla de comisiones, ¿tengo ese valor? No está. No, no no, está. ¿verdad? No está. A ver. Entonces, ¿qué resultado es el que me debería mostrar? ¿Cuánto de porcentaje le debería dar en la comisión? Negativo. No, sí le da una comisión, pero ¿cuál sería? 8%. El 8%, exacto. ¿Por qué? Porque como no ha llegado a 10.000, no le puede dar este valor. Si se pasa a 10.000, sí, pero aquí no llega. Entonces, si nosotros hacemos la búsqueda así, igual, buscar, y le digo que el valor buscado es C7 y mi matriz es de la F3 a la G6. ¿Sí? Haga eso. Presione Enter y me comente el resultado. 8%. Exacto. Y no ¿A voy a todos usar nos ese. dio? ¿Mande? No voy a usar ese para calificar. Ese voy a ocupar. Guau, 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 guau. No. Ya me dio una idea. Bien. Entonces, esta es una coincidencia aproximada. ¿Qué quiere decir? De que no tengo el valor en mi tabla, pero toma el valor mínimo anterior. ¿Por qué no me da el 10%? Porque no son más de 10.000. Pero si yo vengo y vendí 10.000 un centavo, un dólar, perdón, ahí sí me da el 10%. Si yo le pongo que usted vendió 4.999.99. Lo siento, pero ese centavo le hizo falta para llegar a la siguiente comisión. Se quedó No, con hombre, el 4%. está Me mal dice, lo de volado. Cabal, pues me dice usted, mire, pero yo ahí le veo 5.000. Sí, pero si yo veo en la barra de fórmulas, mire el valor que tengo. Entonces, por eso es que no logra llegar al 6%. Barbaridad. ¿Verdad? Así que por eso hay que aplicarnos para llegar al 100. Están diciendo que iban Vamos. a pedir a Don Exxon otra vez, estaban diciendo. A ver. ¿El qué? Y calificaba. Loco. Vaya. Un poquito así extrañudo. Yo hice ese y me da, no aplica en la comisión. Ah. Puse 499.99 y en comisión me pone numeral N fleca A. Ah, no, lo que pasa es que puso 499 y es 4.999. Si usted pone un valor menor a este que yo tengo acá, entonces sí nos va a dar error,
¿Por qué? Porque no tiene con quién compararlo. Si yo le pongo que usted solo vendió 1500, mire, no hay resultado. ¿Por qué no hay resultado? Porque no llegó a los 2500 para tener el 4% de comisión. No le dieron comisión a él. No, ahí un mensaje le vamos a mandar. Pobrecito. Cabal, si no se pone las pilas, ya sabe, le vamos a poner. No, pues sí. Ya no le van a dar comisión porque no aprendió nada. No, la puchica. No, si tiene algo aprendido. Yo sé que sí. Así que sí, hay la van a dar. Es aprendido a hacer corazones en Excel. Ah, no, pero ahí es otro rollo. Corazones con una flecha ahí en medio. Ah, mire qué chivo, pero ni yo puedo hacer eso. Me va a tener que enseñar. Yo. Ahí está, ahí. Veamos el siguiente ejemplo. Pasémonos a la hoja ejemplo. Hola. Y tenemos acá. Hola. El celular ya es viejo, usted cédula está pidiendo. Ah, pero lo que pasa es que no es de aquí. Este es de otro país, por eso pide cédula todavía. Veamos los datos personales. Aquí está el registro, que es un número correlativo. Nombre, apellido, cédula, cumpleaños, dirección. Ve que me faltó una ahí. Teléfono y correo. Ok. Vamos a ver ahí qué tipo de matriz o qué tipo de acción vamos a utilizar. Solo yo tengo encendida la cámara, pues. No, también Brenda y Amilet, María del Carmen. Bueno, Brenda ya la apagó de nuevo. Giovanni, Melvin, Marvin, perdón. ¿Y yo? Yo la tengo encendida. Capaz. Mentiroso, bajemos un punto. Por mentiroso. Pero a los que solo enseñan la frente no les vamos a dar punto. Ah, pues Melvin, solo la frente enseña. Vea. Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos acá? Mire, tengo el número de registro. El número de registro es un correlativo. Y si observamos, están de menor a mayor. No hay ningún repetido. En este caso de las funciones de búsqueda, yo tengo que basarme en un código, en un correlativo o en un criterio no duplicado. O sea, no me puedo basar en el nombre si, por ejemplo, voy a tener varias Marías o voy a tener unos cuatro José. Entonces eso no me va a permitir a mí obtener el resultado idóneo. Por eso es que nos vamos a digamos, a considerar el correlativo y que estén en orden ascendente. Ahora, queremos los nombres y apellidos. Si observamos, nombres y apellidos se encuentran en la columna B. Entonces, en este caso, como son varias columnas, nuestro tipo de búsqueda va a ser esta, de tipo vector. ¿Ok? Puede trabajarlo con el asistente o lo puede hacer desde la celda. ¿Mande? ¿Cuál es la de tipo vector? Cuando usted selecciona la función buscar, ajá, ahí dice, ¿ve? Buscar vector y abajo dice matriz. Y la que vamos a ocupar es la de vector. Ah, ya.
Valor, valor, par. Entonces, esta es la información o esto es lo que nos pide. ¿Cuál es el valor buscado? ¿El código o la referencia con la que nos vamos a guiar? Luego, vamos a ver a dónde vamos a buscar ese vector. Nos vamos a mover acá, mire. Dele clic en la siguiente casilla. Después de esto, va a darle clic donde dice datos personales, socios. Y va a seleccionar desde la A1 hasta la A144. ¿Hasta la qué? 144. Hasta la última fila. ¿144? Sí, no, es la última. No, el número de fila es este, vean. Sí, 144. Entonces, así. ¿Vector o matriz? No, vector. Me quedé un poco ahí. Ah, vector, ya. Vector. Ya, ya. Luego, el vector resultado. Si queremos nombre y apellido, mire, le doy clic a la siguiente casilla y nos movemos otra vez a datos personales. ¿En cuál columna se encuentran los nombres y apellidos? A ver. Exacto, entonces marcamos de la B1 hasta la B144. Ya llegamos a ese punto. Ya. Sí. Muy bien. Entonces, cuando usted le dé clic en aceptar, debe aparecerle el nombre Francisco Alberto Castaño Campillo. Ese es el valor que le apareció. Sí. Sí. Muy bien. En este caso, no vamos a poder copiar la función hacia abajo. O sea, si pudiera, pero después tiene que modificarla porque acá, si observamos, el número de cédula no es que vaya en un correlativo hacia abajo, sino que va en la siguiente columna. ¿Ok? Entonces, por esa razón, tenemos que irlo haciendo uno por uno. Entonces, vamos a ver el siguiente. Te tiene acá. Lo vamos a hacer ahora desde la celda. Y luego usted define cuál es la mejor opción. ¿Ok? Entonces en la C6 ponemos igual. Buscar. ¿Cuál es mi valor buscado? Siempre nos vamos a basar en el número de registro. Don Isaac, ponga su foto. Ahí lo van a venir a regañar. ¿Cuál es nuestro vector de comparación? ¿A dónde voy a ir a buscar ese registro? Mire, acá de la A1 a la A144. Punto y coma o coma según su caso. ¿Y cuál es nuestro vector resultado si ahorita queremos el número de cédula? Ah, mi número de cédula está de la C1
a la C 144. Ok, cierro el paréntesis y ahí estoy ya listo. Revise, complementelo. Para este tipo de fórmula, yo le recomiendo más el asistente. Pero con la opción que usted se sienta más cómodo, es con la que va a trabajar. ¿Ok? Le dio el resultado. A mí no, me quedó, no aplica. Pero estoy revisando la fórmula. Creo que me equivoqué. Vamos a ver. Yo me quedé. Presiono Enter. Y veamos el 111. Ya les voy a ayudar. Busquemos al registro 111. Mire, es Francisco Alberto Castaño. 82-47-622. 82-47-622. Estos son los datos que usted va a ocupar. Revíselos. Sí, no vivimos como lo... ¿Qué pasó? No lo estábamos haciendo desde la celda. Sí, pero esos son los valores, o sea, cualquiera de las dos opciones con la que usted lo quiera ver es igual. Ahí está, mire. Datos personales. Es el nombre de la hoja donde están los datos. Sí. La A1 y la C. De la C1 la C. Para hacerlo, datos personales. No, es que después de seleccionar la B3 y poner punto y coma, usted tiene que moverse con el mouse hacia la hoja datos personales y seleccionar de la A1 a la 144. Esa ya la seleccioné. Vaya, entonces pone punto y coma. Ah, y marca la siguiente, otra vez en datos personales, y marca de la C1 a la C144. Y luego cierra el paréntesis y ahí está. Eso es todo. No, me tira error. Cero, va, me tira. Va, pero tengo que ver su pantalla para poderle ayudar, porque así es bien difícil para mí. Igual buscar. Compártame la pantalla. Compártame la pantalla para poderle ayudar. Va, deme un segundo. Espérame, me voy a quitar yo. Vale. No, pero quiero ver la fórmula ya hecha. Dele escape. Regrese al resultado. Presione escape. Vale. No, presione escape. No le estoy diciendo que borre. Presione escape. Ajá. Vale. Ahora, dele. No, no quiero que elimine la fórmula. Quiero ver la fórmula que ha hecho. Si la borró, dele control Z para mostrármela. Pero si yo le voy a... No, ¿la va a hacer de nuevo? Si ya la borré, no me da... No, lo voy a hacer ver. De nuevo. No, va, entonces vamos a dejar de compartir pantalla. Y le voy a compartir yo la mía de nuevo. Cuando yo le pido que me compartan pantalla es porque voy a verificar lo que usted hizo y vamos a corregir. Pero si lo va a hacer desde cero, entonces mejor lo explico yo desde cero. ¿Ya? Ahí necesito que sí pongamos de nuestra parte. Si usted
no le da la respuesta, compártame lo que hizo para corregirlo. Pero si no, no aprendemos así. Porque si yo le digo, bórrelo todo y hágalo de nuevo, y no vimos en qué nos equivocamos, no vamos a poder vencer ese obstáculo. Entonces usted me dice, mire maestra, pero es que yo hice esto y me da cero. Ah, entonces revisemos y veamos qué es lo que está mal. A veces puede ser una celda, puede ser una letra mal puesta, puede ser cualquier cosa sencillita. Y con solo hacer esa corrección, obtenemos el resultado. ¿Ok? Lo voy a hacer en la siguiente, en cumpleaños. ¿Estamos todos listos ahí para continuar? Sí, sí. Una vez haga yo esta, usted vuelve a hacer la de arriba. Y ahí va a verificar porque es que no le funcionó. Vamos a ponerlo acá. Igual, buscar. Mientras usted no lo haga, dígame, no, maestra, ahorita no he llegado. Y yo lo espero. Pero si todo no me dice nada, yo avanzo. Yo digo que estamos bien todos, ¿verdad? Así que, ¿cuál va a ser mi valor buscado? B3. ¿Ya lo tiene? Sí. Perfecto. ¿Qué va la coma o punto y coma según su máquina? Ok. ¿Cuál es mi vector de comparación? ¿A dónde voy a ir a buscar yo este número de registro? Me muevo a la hoja, correcto, datos personales, y seleccionamos de la A1 a la A144. ¿Sí? Cuando ya seleccionó ese rango, ¿ya lo tenemos todos? ¿O alguien todavía no? Ya lo tengo. Perfecto. Luego de eso, de nuestro vector de comparación, ponemos punto y coma o coma. Y viene ahora el vector de resultado, que quiere decir de dónde es que yo quiero traer esa información. Y en este caso es la fecha de nacimiento, entonces, o de cumpleaños, es de la D1 a la D144. Y cerramos ahí el paréntesis. Revise. Cuando presione Enter, el resultado que le va a dar es 25 de mayo del 43. No le dio. No, eso no. Nah, a ver, ¿qué está viendo? No me dio. No, me dio, o sea, número. 15.000, lo que pasa es que ah, sí, no tiene, no tiene el formato de fecha. Cámbiale el formato. Ah. Pero ya ve que sí le dio. Hágale la modificación. ¿Está? Perfecto. ¿A los demás nos dio así también? Sí. Bien. Sí. Bien. Veamos. Y se fue don Marvin.
Bueno, ojalá que no. No haya hecho yo nada malo, vea. Que vio que se desconectó. Bien, hagan ustedes estos tres restantes, por favor. Inténtelo. El de dirección. Teléfono. E email. Si tiene dudas, pregúnteme. ¿Será que me puede mostrar la fórmula de la fecha de cumpleaños? Creo que me equivoqué en algo. Ahorita. Gracias. Se lo voy a acercar un poquito. Espérame. Ya lo acomodo. Va, ahí está. Gracias, ya lo tengo, el error. Ok. Bien, intentemos hacer el otro. Recuerde que al final yo le termino resolviendo, pero necesito que usted lo practique y vea si logramos comprender, si se logró el objetivo de hoy. Acá. Siempre se basa en el número de registro y ahora siempre el vector de búsqueda es de la A1 a la A144 y el de resultados es el de la dirección. Y cierra paréntesis. Y ahí está. Igual el del teléfono. Buscar. El número de registro. De la A1 a la A144. El de resultado. El... será la columna F, que es donde tenemos el teléfono. Y por último, el email, siempre por el registro, nuestro vector de comparación de la A1 a la A144, porque es donde tenemos los correlativos. Y mi matriz de resultado es la columna donde está la información que yo quiero presentar. ¿Ok? Y así es como nosotros obtenemos el resultado. Ya terminé. Vea, ya lo terminó. Muy bien. Vea, sí, las series. No tiene, ¿verdad? Exacto. Aquí. El 111, mire, no tiene correo, por eso da cero. Pero si venimos nosotros y le ponemos, por ejemplo, en lugar de 111, le ponemos 130, ahí están todos los resultados. ¿Sí? Cámbiale ahí arriba el número. Correlativo. El correlativo. Póngale 130 para ver si le cambian todos los valores. Sí, lo cambió. Perfecto. Los demás, ¿cómo vamos? Yumar. Bien, me cambió. Ok, ¿qué le pasó a Melvin? Se salió y regresó.
Es que se me cayó una llamada y después me costó conectarme, pero no le encuentro. No le crea. Usted dígale, miren, de 7 a 8 no estoy. Llámenme después, dígales. Este es el hombre más llamado del país. Ya veo, ya veo. ¿En cuál, Melvin? ¿En el cumpleaños? No, hombre, desde células estoy. Desde células estoy. Vaya, haga este. Y ahí el resto. Mire, acá la función buscar. ¿Cuál es el valor buscado? La celda B3. B3. El vector de comparación, usted le tiene que ir a dar clic a la hoja datos personales y ahí va a seleccionar de la A1 a la A144. La A1 a la 144. Ahí, después de la B3, puso punto y coma, ¿verdad? O coma, no sé cómo está en su máquina. Punto y coma es. Punto y coma. Después de la. Después del de vector de comparación, punto y coma. Ajá. Y después va a marcar de la C1 a la C144. Y va a cerrar paréntesis. Ya, gracias. Ok, listo. Y luego hace las demás. Los demás lo han hecho cada uno para ver si nos dan los resultados. Si le da diferente es porque aquí ya le cambiamos el 111 por 130. Ok, ya está. Ya. Bien, entonces esto es lo del día de hoy. Terminé. Perfecto. ¿Tenemos alguna duda? No, entonces los invito, perfecto, los invito a que desarrollen el laboratorio 6 que está en la plataforma, ¿verdad? Recuerde que como siempre le digo, casi a diario, después de cada sesión, usted va a tener un pequeño laboratorio teórico donde se le preguntan datos relacionados a la sesión, ¿ok? Así que los invito que trabajemos ahí y si tienen dudas siempre escriban y pregunten, ¿ok? Ok. Está bien, muchas gracias, sí, buenas maestra. Noches. Cuídense, pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta mañana, pórtense bien. Digo, pasen feliz noche. Ah. Ya ves las que saltan. Ya ve. Pasen buenas noches, descansen. Gracias, igual. Adiós, finalizo para todos.